Bienvenidos a nuestro foro. El día de hoy ahondaremos sobre el tema de qué es el compromiso de cese. Es parte de un proceso legal, pero es indispensable entender que compromisos como este nos ayudan a crear un mercado más justo y competitivo para todos. Por esta razón nos acompaña Marcelo Ortega, Intendente General, quien nos explicará sobre este tema. Bienvenido a nuestro foro. Muchas gracias, Rosita. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el compromiso de cese? Gracias, Rosita. Mira, el compromiso de cese es realmente un gran recurso que tienen los operadores económicos en el Ecuador para poder subsanar, para poder arreglar sus problemas o los problemas que tengan respecto a la competencia. Alguna vez se decía que si existe un billete de 20 botado en el suelo, el compromiso de cese es un billete de 20 botado en el suelo. Es cuestión de recogerlo y utilizarlo o aprovecharlo. ¿Qué quiere decir el compromiso de cese? Es una declaración unilateral del operador que va a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y nos dice que está cometiendo una infracción, sea de abuso del poder del mercado, o un acuerdo, o una práctica restrictiva, o una práctica desleal, cualquiera de esos. Prácticas anticompetitivas que el operador económico nos comunica y nos dice que ya no las va a cometer y está dispuesto a pedir un compromiso de cese para subsanar, sea económicamente y adicionalmente con medidas correctivas que podría plantear y la institución aceptarle eventualmente. ¿Hasta cuándo se puede presentar el compromiso de cese? Sí, este aspecto es muy importante. Compromiso de cese puede presentarse desde que inicia la investigación hasta antes de la resolución definitiva que toma la Comisión de Resolución de Primera Instancia en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Hasta ese momento, es decir, hasta antes que finalice, puede presentar su solicitud de compromiso de cese. ¿Y cuál es el proceso para solicitar un compromiso de cese? Sí. Efectivamente, el trámite inicia cuando el operador económico se acerca a la superintendencia y hace una solicitud de compromiso de cese. La institución le recibe, es necesario que reconozca firma y rúbrica para la formalidad del caso. Este trámite pasa a la Comisión de Resolución de Primera Instancia. La Comisión de Resolución de Primera Instancia solicita un informe a la intendencia donde se está investigando el caso, ¿no es cierto? La intendencia, si ve que es procedente, si es importante lo que la empresa está planteando para cesar en esta conducta infractora, sugiere a la comisión que efectivamente le acepte el compromiso de cese, o si es que hay cosas que modificar, pues que lo modifique. Y si el compromiso de cese no está bien planteado por problemas de forma o por problemas de fondo, simplemente se le desestima y la investigación continúa. ¿Qué pasa cuando se incumple el compromiso de cese? Sí, efectivamente puede darse el caso en que la institución le acepte en principio un compromiso de cese. El compromiso de cese, como le decía hace un momento, tiene dos componentes: el uno de subsanación económica y otro de medidas correctivas. Las medidas correctivas son las medidas que toma el operador económico para ya no incurrir en la infracción, porque claro, no es cuestión de que venga, pague y siga en la infracción. Tiene que tomar medidas para que eso ya no vuelva a pasar. Si no paga o no subsana, a pesar de que se le ha pedido el pago, o en su defecto sigue con la conducta infractora, el proceso de investigación continúa hasta su resolución final y la sanción a la cual habría lugar para el operador económico. ¿Y hay una sanción adicional por el incumplimiento de este compromiso de cese? Bueno, no hay una sanción adicional. Es decir, si el compromiso de cese se crea para no sancionar, por eso le decía, si es un billete de 20 botado en el suelo, es para que no le sancionen. Porque las sanciones de la superintendencia son, la proporción de este tipo de sanciones a nivel mundial son muy altas.
¿No es cierto? Estamos hablando entre el 8, 10, 12% de la facturación anual de una empresa. Imagínense lo que es eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objeto o cuál es la filosofía que aplica el legislador, el asambleísta, cuando emite una ley de esta naturaleza? De hecho, no se van a castigar todas las infracciones al mercado, porque sería imposible, pero sí, por lo menos, el efecto disuasivo que tiene una sanción fuerte implica que los operadores económicos se cuiden de no incurrir en infracción. Esta es la lógica que tiene. ¿Es posible volver a presentar o modificar el compromiso de cese? Sí, efectivamente sí. Si el compromiso de cese no cumple las formalidades o no satisface, ¿no es cierto?, en el fondo, lo que la superintendencia esperaría, el operador económico, si es desestimado, en principio el compromiso de cese puede presentar las veces que sean necesarias, hasta cuando, si es que obviamente no es sancionado antes, ¿no? Puede presentar otras propuestas de compromiso de cese, si es que acoge los criterios o lo plantea de mejor manera, si es posible eso. Del tiempo que ya lleva trabajando la superintendencia en nuestro país, ¿podríamos mencionar a breves rasgos un porcentaje de qué empresas han presentado un compromiso de cese? Bueno, tenemos algunas empresas en trámite, ¿no? Como son temas más bien de confidenciales, no le podría decir cuáles están en trámite, pero sí, por ejemplo, claro, o sea, tenemos un hito, ¿no?, que es el primer compromiso cese, se firmó con la empresa Confiteca, me parece que es a finales o a comienzos a finales del 2013 o comienzos del 2014. Más bien, mi interés era conocer, o sea, hay una apertura por parte de las empresas, supongo que sí, a realmente firmar el compromiso de cese. Yo lo que le podría comentar en mi percepción es que no es una institución que todavía no está muy conocida. Uh-huh. Entonces, claro, además es la cultura de los colegas abogados que normalmente no están dispuestos a reconocer una infracción. Entonces, claro, si yo contrato a un abogado que va a la superintendencia y dice, vea, yo vengo acá porque estoy en esto, difícilmente antes en el pasado esto pasaba. Y claro, esto repercute en que los compromisos de cese sean bien planteados. Entonces, vamos viendo que las empresas nos dicen, vea, yo soy infractor, pero creo que soy infractor, no estoy tan seguro, pero claro, y en vez de convertirse en una declaración unilateral, uh-huh, ¿no es cierto?, del pecado, entre comillas, viene a ser un alegato de que tal vez vea y prefiero curarme en sano y le presento el compromiso de ese porque no quiero que me encendan el día de mañana. Entonces, ese no es el espíritu ni el objeto, sí, del compromiso de ese. El compromiso de ese es una declaración unilateral. Si estoy infringiendo la ley y quiero arreglar las cosas. Entonces, no se admiten ningún tipo de alegato de otra naturaleza. Para finalizar, ¿podría exactamente dejarnos un mensaje desde su punto de vista? ¿Por qué es importante o por qué las empresas podrían tomar en cuenta el compromiso de cese? Claro, sí, yo sí, muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a los señores operadores económicos. Efectivamente, creo que ellos deben aprovechar esta institución del compromiso de cese, porque les va a permitir arreglar sus problemas sin que sean sancionados. Y también un mensaje a los colegas abogados, o sea, aprovechen también este tipo de instituciones y planteles adecuadamente el problema, porque generar alegatos no contribuye mayormente a solucionar el asunto de las empresas y echan abajo la utilización adecuada y eficaz de una, a mi juicio, muy buena institución. Y antes de terminar, ¿de qué manera la superintendencia está socializando específicamente este tema del compromiso de cese? Nosotros venimos generando inclusive campañas de información a los operadores económicos para que conozcan esta institución, porque créase que es un tema nuevo, la propia ley de competencia es un tema reciente,
reciente en el Ecuador, de leyes de competencia o antitrust existen por más de 100 años en otros países, ¿no? Nosotros somos de los últimos países en ingresar en este tipo de legislación. Y claro, entonces, como no ha existido eso antes, parece molestoso a ratos, pero en efecto yo pensaría que este es uno de los temas que nos permitirá a futuro no tener que estar sancionando, sino que se acerquen tranquilamente. Existe un procedimiento y serán muy bien recibidos en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para recibir y tramitar su compromiso de cese. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro. A usted, Rosita. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestro siguiente foro.